El tutorial hoy será para enseñar cómo confeccionar este pelele. Es una prenda muy sencilla y muy cómoda. El patrón lo he calculado para la talla 18-24 meses. Es bien holgado. Lleva un escote cuadrado por la parte de delante y también por la parte de atrás. Aunque aquí lo veis sin nada, podéis creer que queda precioso en una tela de invierno con una blusita por debajo a modo de pichi. Para comenzar la confección de esta prenda debéis primero imprimir los patrones. Mis patrones sabéis que siempre van en un PDF que acompaña al tutorial. Con el patrón recortado y compuesto con los números colocados en orden y por colores para diferenciar las distintas piezas de la prenda, ponemos el patrón encima de la tela elegida. En este caso, este pelele lo he forrado en la parte de abajo. Le he puesto un forro finísimo, casi transparente, en algodón muy ligero, para facilitar el remate de la prenda y también para que la parte de abajo no se pegue al pañal del bebé. La parte de arriba, en cambio, no le pongo forro para que quede muy fresquito y le he puesto los cuadros al bies. De esta manera le da una gracia y un toque muy fino. Colocamos el patrón encima de la tela, pintamos y recortamos, como vemos aquí, justo por donde marca el patrón. El patrón lleva medio centímetro de margen para costuras. Y ya con todos los patrones recortados, tal y como he dicho, retiramos los patrones y vamos a comenzar la confección de esta prenda. Fijaros bien, porque muchas me decís cuando acomodáis los patrones que no casan las piezas. Para evitar este problema he puesto las piezas que han de juntarse con colores diferentes. Esta es la parte trasera del canesú y he puesto los números en color rojo. 1, 2, esto corresponde al canesú, parte trasera en color rojo. Luego va el 3 y el 4 en color verde y es el delantero del pelele. Y luego tenemos 5, 6 con otro color y es la parte trasera del pelele. El delantero de la parte de arriba va todo en una pieza y no lleva número. Comenzaremos uniendo la parte de arriba por los hombros. Sobreponemos las dos telas, parte de delante y parte de atrás, colocando un alfiler y cosiendo con una costura el hombro a medio centímetro, de un lado y otro. Ya con los dos hombros cosidos y sobrehilados, he prensado la costura pasándole la plancha y echando la costura hacia la parte de atrás. Y para continuar, cogemos la pieza que hemos recortado para rematar el escote y hacemos lo mismo. Ya he cosido los hombros de la pieza interior de la parte superior para rematar el escote. Los he abierto con la plancha, ahora le damos la vuelta a la parte superior. La colocamos así y ponemos el derecho de la tela con las costuras hacia arriba de esta forma. Encontramos esta costura con esta y ponemos un alfiler de un lado y otro. Ajustamos bien y justo por la costura ponemos el alfiler. La pieza debe encajar al milímetro. Hilvanamos la pieza y cosemos a medio centímetro, todo alrededor del cuello. He cosido la pieza al cuerpo del pelele, pespunteando todo alrededor. Y una vez cosida la pieza, le he pasado un sobrehilado todo alrededor de la pieza para ahora darle una pequeña bastilla y que quede limpiamente rematada. Entonces, con este paso terminado y la pieza colocada, vamos a hacerle unos pequeños pellizcos a cada esquina del escote, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, sin llegar a la costura, para que la pieza voltee y quede bien asentada en la esquina. Vamos ahora a voltear la pieza, poniéndole primero alfileres y pasándole después un hilván, procurando que al voltear la pieza, esta quede un poquito más abajo que el borde del cuello, de esta manera. Hacemos esto todo alrededor. Volteamos la pieza con mucho cuidado y vamos poniendo alfileres de un extremo al otro. Ya con la pieza volteada, hilvanada y planchada, vamos a voltear el bordillo de la pieza. Este bordillo
lo habíamos sobrehilado. Pues ahora vamos a hacerle una pequeña basta, todo alrededor, y pasarle un pespunte. Un pespunte para que la limpieza quede impecable por todo el contorno de la pieza que remata el cuello. Ya he pespunteado y he retirado los silvanes. Al tiempo he pespunteado también todo el contorno del cuello y ha quedado así de rematado. Como siguiente paso vamos a rematar las mangas y para ello he cortado unos bieses de 2 centímetros de ancho por 34 centímetros de largo. Sobra un poco, pero luego se recorta. Vamos colocando el bies todo por el borde de la sisa, primero con alfileres y después con un hilván en los dos brazos. Debemos colocar el bies en la sisa tensándolo ligeramente para que el ajuste sea bueno y no queden bocas. Vamos tensando muy ligeramente y pasando el hilván de un extremo al otro para seguidamente pasarle el pespunte de esta forma. Pasamos ahora el pespunte de un lado y otro. Cosidos los bieses en ambos brazos, volteamos el bies hacia adentro, dejando asomar la tela de la parte exterior, de esta forma. El bies un poquito hacia adentro y asoma la tela de la parte exterior, por todo el contorno de la sisa, de un lado y del otro. Vamos recogiéndolo de esta forma. Cuando ya tenemos recogido con el hilván el bies que hemos colocado para recoger la sisa, vamos recogiéndolo de esta manera. Doblamos un poquito y vamos pasando otro hilván. Doblamos y pasamos otro hilván. Así todo alrededor y así en los dos bracitos. Queda preparado para pespuntear de esta forma. Fijaros lo bien que encaja todo. El bies, la pieza para rematar el cuello. En este caso ya la tengo asentada. Solo falta pasar el pespunte. El pespunte lo vamos a pasar como a un centímetro del borde todo alrededor. Pespunteados los bieses en ambas sisas, queda recoger la tapeta para la abotonadura trasera. Y en estas tiras traseras es donde voy a colocar los ojales y los botones. Y como la tela está cortada al bies, para que ésta no estire, voy a pegarle una entretela muy fina, casi transparente. Voy a pegar una entretela fina de 3 centímetros de ancho, de arriba abajo. Una vez ya tengo pegada con la plancha la entretela en las dos tapetas, sobrehilo los bordes de las dos tiras, derecha e izquierda, con un sobrehilado muy fino. Y cuando está sobrehilado, volteo el sobrehilado y paso por encima un pespunte, dejándolo de esta manera. Se volteó el sobrehilado hacia adentro y por encima se le ha pasado este pespunte. Así queda de limpia la tira para colocar los botones y ojales. Volteados los bordes y pespunteado, únicamente queda doblar la tapeta hacia adentro y coser a mano este trocito de un lado y del otro, quedando rematadas y listas las tapas tanto para los botones como para los ojales. Todo ajusta perfectamente. Queda para terminar la parte de arriba del pelele recoger ambos lados. Y para ello ponemos unos alfileres de un lado y otro y a medio centímetro pasamos una costura y sobrehilamos de un lado y del otro. Cosidos ambos lados y sobrehilados por dentro, ha quedado rematado el canesú. Este canesú es para ponerle a un pelele, pero de igual modo serviría para un vestido. Únicamente habría que ponerle ahora la falda para abajo. La parte de arriba sería exactamente igual. Queda precioso, muy sencillo, muy fino y muy bien acabado. Y con el canesú terminado podemos elegir hacer vestido o pelele. El canesú sirve para los dos. Si decidiéramos hacer vestido, únicamente tendríamos que cortar el patrón que lleva el tutorial justo por encima de la sisa de la pierna. Lo cortaríamos por aquí y añadiríamos al patrón 4 o 5 centímetros para la bastilla del vestido.
Estos 4 o 5 centímetros habría que añadirlos tanto en el forro como en la tela. Pero en esta ocasión he decidido añadirle al canesú el pelele. Y para hacer el pelele vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos ya cortadas las piezas y vamos a empezar uniendo primero las telas exteriores. Y las telas exteriores las vamos a unir por los laterales de un lado al otro. Unimos delantero y parte de atrás por el lateral pasando un pespunte de arriba abajo, de un lado y del otro. Lo mismo haremos con el forro. Unimos los forros delantero y parte de atrás por el lateral de un lado y del otro. Ya cosidos los laterales y sobrehilados, tanto en la tela como en el forro, metemos el forro dentro de la tela. De esta manera, encaramos los derechos y juntamos las costuras. Así. Vamos encajando todas las costuras y vamos colocando alfileres. Ajustamos bien. Tiene que quedar el revés de la tela con el pespunte y sobrehilado hacia afuera y el revés del forro con pespunte y sobrehilado hacia adentro de esta manera, quedando los derechos así. Ya con todo ajustado, colocamos alfileres para ajustar bien los centros de las costuras y una vez que tenemos todo ajustado, pasamos un hilván a medio centímetro del borde. Si nos vemos capaces de pasar el pespunte sin necesidad del hilván, podemos pasar el pespunte solo con los alfileres. A medio centímetro pasamos todo un pespunte, por una pierna y por la otra. Con los pespuntes pasados en las dos piernas, antes de dar la vuelta, daremos unos pequeños pellizcos con la tijera para facilitar que la tela asiente al dar la vuelta. Y ya con los pellizcos hechos en las dos piernas, vamos a dar la vuelta. He dado la vuelta y he prensado las costuras. Fijaros lo bien que queda asentada la tela una vez se le han dado los cortes. Ya con el primer pespunte puesto, queda pasar ahora un segundo pespunte a un centímetro o centímetro y medio, todo alrededor, pero ya sí por la parte del derecho, para hacer la guía por donde vamos a introducir la goma que va a fruncir la sisa de la pierna. He pasado el pespunte a centímetro y medio y nos ha quedado la guía para meter la goma. Corto 32 centímetros de goma y la voy pasando por ese corredor que ha quedado entre forro y tela de un lado y otro. Con las gomas pasadas por las piernas queda recoger la entrepierna y en este caso se hace de esta forma tan sencilla. La goma que he pasado por el corredor ha de quedar a 3 centímetros del borde y ha de quedar a 3 centímetros del borde para que al pujar la goma este trocito de la entrepierna no quede fruncido y también no quede duro con las gomas a ambos lados. Ponemos entonces el principio de la goma a 3 centímetros del borde de la entrepierna. Sujetamos con un alfiler en ambas piernas y doblamos de la siguiente manera. Primero un poquito y luego hasta donde está la goma. Lo sujetamos con alfileres y queda así sujeta la goma y rematada la entrepierna. No puede ser más sencillo. Le pasamos ahora un pespunte y queda de esta forma. Sujeta la goma de ambos lados y rematado para colocar los botones y los ojales. Así queda rematada la entrepierna. Yo ahora le pongo aquí tres ojales para colocar tres botones. Tengo un tutorial por si queréis hacerle los ojales a mano. Si no, podéis hacerlos a máquina. Queda así rematada la entrepierna. Para continuar con el siguiente paso, decir que ya puede quedar preciosa la prenda que estamos haciendo. Si no resulta cómoda y fácil de poner, el niño no la querrá. En este caso, este pelele ha de vestirse por la cabeza, así que vamos a facilitar al máximo la holgura para poder vestir cómodamente al bebé. Y para ello voy a hacer en la parte trasera superior, tanto en la tela como en el forro, un corte. El corte podéis apreciar aquí
que lo he hecho un poquito más de 7 centímetros. Para el rematado de esta abertura que hemos hecho, vamos a coger un trocito de tela de 6 centímetros, que es este el caso, luego seguro que habrá que recortar, pero en principio he cogido una tira de tela de 6 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Es lo que tiene este retalito. Separamos tela y forro y vamos a colocar, esto es el derecho de la tela, vamos a colocar la tela justo encima de la abertura. Colocaremos alfileres. Vamos a colocar entonces las dos telas de esta manera. Y vamos a pasar un pespunte ahorillado todo por el bordillo del corte, hasta donde termina el corte. Aquí. Fijaros bien lo que he hecho. He pasado un pespunte a medio centímetro del borde, justo hasta donde termina la abertura. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Giramos así y ponemos en la misma línea el otro lado. ¿Veis? El otro lado lo colocamos en la misma línea, girándolo, y continuamos poniendo alfileres y colocando la tela por el otro lado. Esta abertura se puede rematar de muchísimas formas. Hoy explico esta. ¿De acuerdo? Es muy sencilla, no da trabajo ninguno y queda muy bien. Colocados los alfileres, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Pasamos un pespunte a medio centímetro hasta donde termina el corte. He pespunteado los dos bordes del corte. Hemos puesto la pieza con los bordes estirados uno a continuación de otro. El borde estaba así. Lo único que hemos hecho ha sido estirarlo y colocar la pieza de esta forma. Con el pespunte pasado, hacemos así. Y fijaros cómo queda rematada la abertura. Es muy sencilla. Ahora le ponemos la profundidad que queremos. La abertura queda rematada, pero solo en la parte exterior de la tela. El forro queda abierto y lo reservamos así hasta el final. El siguiente paso va a ser pasar dos pespuntes por todo el contorno de la parte de abajo del pelele. Este pespunte lo pasaremos con la puntada del número 4 con el objeto de poder pujar por los hilos y fruncir la parte de abajo y poder colocar el canesú. Así que vamos a pasar ahora dos pespuntes. Con el pespunte ya pasado por todo el contorno, tanto en la tela como en el forro, ha de pasarse de forma separada. Se pasa primero el pespunte por la tela y luego al forro. Estamos ahora en disposición de poder pujar por los hilos y fruncir la tela y por separado el forro. Fruncimos a gusto y vamos acomodando el frunce de manera que quede bien uniforme, no quede apelotonado, y poder colocarle luego encima el canesú. Debemos ir repartiendo el frunce y acomodándolo. La distancia que he puesto entre un hilo y el otro ha sido de medio centímetro. He ido tirando de los hilos tanto en la tela como en el forro y frunciendo ligeramente, acercando el contorno al contorno del canesú. Y una vez hecha esta operación, cogemos el canesú y vamos ajustándolo. Vamos colocando las costuras laterales, costura lateral con costura lateral, y vamos colocando alfiler. Lo mismo hacemos con la del otro lado, ponemos otro alfiler y vamos ajustando todo lo demás poco a poco. Buscamos el centro del canesú y lo colocamos también en el centro de la parte de abajo. Buscamos el centro delantero del canesú colocándolo en el centro de la parte de abajo. Y luego poco a poco vamos ajustando todo lo demás. Así con todo el contorno. Ajustando todo alrededor. Y una vez ajustado con los alfileres,
Antes de pasar el pespunte, vamos a pasar un hilván que coseremos por entre los dos pespuntes hechos a máquina. Ajustado todo el frunce y unido con el hilván, el canesú con la parte de abajo, he pasado por entre aquellos dos pespuntes primeros que había pasado en la parte de abajo para poder fruncir, pues por entre esos dos pespuntes he pasado otro con la máquina. Esos dos pespuntes me sirvieron como guía para coser recto. El pespunte debe de mantenerse muy recto, ya que en los cuadros se nota mucho cualquier desviación. Así que es bueno buscar una referencia para no desviarnos nada. Ha quedado unido así con el pespunte, canesú y parte de abajo. Limpiamos ahora todos los hilos. Quitamos hilvanes, todos los hilos que hemos puesto como referencias y guías para fruncir, todos los vamos quitando y vamos limpiando la labor. Se me olvidó deciros que cuando reparto el frunce en la parte de abajo, pujando por aquellos dos hilos que había puesto, reparto el frunce echándolo más bien hacia los lados. En la parte central, donde la tripa, dejo muy poquito frunce, solo un airito. Así, de esta forma, el pelele sienta mejor al bebé. Evidentemente, eso es a gusto, puede gustar muy fruncido y entonces ya eso ya es a gusto de la persona. Yo prefiero que en la zona de la tripa el pelele no lleve tanto frunce. El pelele está prácticamente terminado, únicamente tendremos que ahora planchar esta costura hacia abajo, todo alrededor. Prensamos esta costura y queda así preparado para coser el forro todo alrededor por la parte de abajo. Tenemos el forro con los dos pespuntes y el frunce recogido. Doblamos por entre los dos pespuntes y este forro va a ir aquí, de esta manera. ¿Y cómo tenemos que hacer para colocar este forro ahí y que quede de esta manera? Por esta abertura trasera que todavía está suelta, debemos coger tela y forro e ir poniéndole todo alrededor los alfileres. Vamos a procurar que las costuras de los laterales coincidan. Podemos hacer la otra parte por el otro lado y hacemos lo que queda por este lado. Juntamos así y vamos sacando poquito a poco la tela y juntando. Así hasta que tengamos todo el contorno recogido. He hilvanado el forro ya con el canesú y la parte de abajo. Está totalmente recogida y para pasar el hilván hice la mitad del hilván por la abertura del lado derecho y la otra mitad la he recogido por el otro lado para facilitar el cosido y que sea más fácil. Ahora vamos a pasar un pespunte a máquina y para pasar a máquina hacemos lo mismo. Pasamos hasta la mitad por la abertura derecha y la otra mitad por la otra abertura. Ha quedado ya cosido el forro al pelele. Solo tenemos que por la abertura girarlo y así queda rematado por la parte de dentro. Podéis ver que no puede quedar más limpio. Únicamente queda ahora recoger la tapeta. Debemos recogerla de esta manera, pasando a mano un pequeño pespunte, tanto de este lado como de este otro, uniendo forro y tela. Y queda así preparado el pelele para colocarle los ojales. He dicho que los ojales los podemos hacer a máquina o también los podéis hacer a mano, que a mí me encanta hacer los ojales a mano, con un tutorial que tengo y resulta muy fácil. Le pondremos tres botones en la parte trasera y le pondremos tres botones en la entrepierna. Espero que os guste este pelele tanto como a mí. Recordaros que si este canesú os gusta, podéis usarlo también para hacer vestido, como ya queda dicho en el tutorial. Pero no olvidéis que tengo publicados dos vestidos, uno de verano y otro de invierno, con faldas distintas, una abierta por detrás y forrada y otra cerrada, también forrada. Estas dos faldas podrían acomodarse perfectamente a este canesú. Los vestidos de los que os hablo son estos. Esta falda podría acomodarse muy bien a este canesú. Y la otra es la de este vestido de invierno. Esta otra, cerrada por la parte de atrás y con forro,
también serviría para colocarle al canesú. Yo espero haberme explicado con claridad. Si es así, regalarme algún me gusta. Espero vuestros comentarios, suscribiros si no lo habéis hecho a mis canales, totalmente gratis, y hasta el próximo tutorial. Muchísimas gracias.